Bueno, pues ya llegamos acá en la casa de la comadrona. Y pues esperemos que se encuentre ahí la señora también, ¿verdad? Sí, eso sí, usted. No, la mera verdad. Pues hay que llevarla. Debería de entrar, ya puede llevarla a ella para... Pero tendría que entrar nosotros, nos acompañe la mujer. Pero que una mujer lo acompañe. Entremos. Ajá, una mujer que lo acompañe. Entremos y nos dice la comadrona, ¿pueden salir afuera los hombres? Sí, ni más afuera. Yo tendría que ser la mujer. Ah, antes son los hombres. Y no creo que lo ya. Sí, llévesela para adentro, pues de él solo. ¿Puedo traerme? Ayúdanla ahí ustedes. Vamos, chino. A la bestia. Te duele bastante, está bien. Está duro, está embarazado. Yo también creo que sí. Esperemos a ver qué tal dice la comadrona. Bueno, ella sabe lo mejor. Hay que esperar a ver si era así morenito o algo. Yo digo, oh, no. Sí, eso sí es cierto. Un pez de poche. Buenas. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Vaya que está la señora ahí. Sí. Pues ¿sabe por qué se queja tanto de su dolor? Muy duro. Eso me duele usted. O sea, por el lío se queja tanto de su dolor porque es como una chibola. Ay, dice que la pastora no quiere desmayarse ya usted. Viene un gran dolor. Sí, con permiso. Permiso. Con permiso. No sé si podemos entrar todos. Pasen adelante. Mira, permiso. Pena que no anda pasando ahorita. Usted, aquí le traemos a la muchacha, usted que ya no aguanta. Este, pero no está interesante. No sabe. No se sabe. No sabemos nada. Usted solo ella siente el dolor. Múdate, mamá. Despacio. Sí, por lo que nos ha comentado ella, hubiera visto de que nos ha dicho de que ella está en un tratamiento, tiene unas cosas ahí en su estómago. Pues ella que ella tiene quiste. Ajá, hablando bien, sí. Y está en tratamiento y le dijeron de que, bueno, por lo que yo sé, va la última vez yo me jugué. Nos comentó de ella. Y digo de que no puede hacer mucha fuerza. Y nosotros se nos olvidó ayer sí, también. Sí, tomen asiento ahí tranquilito. Y empezamos a jalar este abono, ¿verdad? No. Entre los dos, pero solo uno jaló nomás. Me llevé un poco así, o sea que el costal pues la agarramos entre las dos. Ella se llevó la parte de aquí, yo me llevé la parte de aquí. Pues, pero como ella está mala, entonces quizás... No puede hacer fuerza, no puede, ¿verdad? El estómago quizás se le bajó. Sí. El estómago va a tener bajo. O tal vez está. Inflamación, o tal vez está embarazada. Sí. Una de dos, vamos a hacer. A ver qué pasa, usted sabe lo mejor, digo yo. Vamos a hacer el nombre de Dios. Sí. Duele mucho, ¿no? Sí. Y bueno, ¿está bien que estemos aquí o no? Sí, está bien. Ma, no pasa bien. Nada. No hay pena, no hay pena. Ma. Yo sé que no lo quise sentar, pero... Bueno, me parece que me duelen los pies. Le duelen los pies. No aguanta su pasar por ahí. Le duele demasiado. No, pues está bien, ¿verdad? No, mire cómo está. Ay, qué pobrecito. Sí, le duele demasiado. Sí, está muy inflamado sus ovarios. Me duele mal, ¿va, mija? Uy, espérate, mija, espérate. Sí, pues quizás en la fuerza que hizo se le bajó la matriz. Es que una mujer va a señalar de que es más delicada, no, va. Uno de mujeres bien débil, dijo, no. Sí. No todas las mujeres, ¿verdad? Porque vemos uno de que a veces hacemos lo que el hombre hace y no sentimos sí, nada. Sí, pero vemos mujeres que somos bien débiles, bien frágiles. Del estómago, pues, del estómago sí, les puedo decir, pues, porque luego se baja, ¿verdad? Ajá. O cae inflamación, todo eso. Cierto. Ya no te va a doler, primero Dios. Ay, pero... Va. Nosotros allá veníamos usted a ver si está la señora, si encontramos la señora. Ay, no, decíamos nosotros así, pero gracias a Dios que la encontramos. Bien, sí. Uh-huh. Sí, esto a nosotros nos gustó. Estamos allá echando unos deditos. Sí, me acaban de traer tres también. Ah, oh. Sí. Pero gracias a Dios. No es nada grave. No es nada grave, ni lo de ella tampoco, solo nada más el bajo de su estómago y sus ovarios están muy recargados. Sí, pues. Levanta su cadera, la cadera. Levanta la patita. Ay, no. Cuesta así usted con dolor, uno. Ya ni gana de hacer levanta nada. Levanta su cadera, mija. Levanta su cadera. Con que dolor, sí, pues. Duele. Duele. Media vez uno baja para abajo. Sí. Duele. Es cierto. Sí. Usted. Yo creo que ella mucho brinca, digo yo. Sí. Mucho. Sí, pues la moto no puede andar así, va a ser. No puede brincar mucho la moto. No, mire, ayer en el ya no va.
Ajá, sí estaba haciendo. Ahí quedó. Después, desde ahí empezó que se le bajó. Ahí quedó. Ah, sí, sí, todavía. Mucho calor. Qué calor ahí. Si hubiera visto allá, estábamos en plena grabación cuando, de una vez, sintió que se le bajó. Yo, no, yo creí que sí estaba bromeando, dije, cuando me empezó a llorar. No, pues el mismo dolor. Ahí quedó. Allá no te dolió tanto, va. Ahí le va a ir pasando poco a poco. Ahorita nada más me le van a comprar un citrato y se lo van a preparar en un vaso de agua y se lo dan. Eso le desinflama por dentro, saca esa desinflamación. Sí, pues. Y luego le compran lo que es una espermosivalgina y una Dorival. Más tarde se toma eso, ¿yo? Sí, pues, señor. Para la inflamación. Sí, para la inflamación. ¿Es que está solo citrato? Sí, solo es, citrato. Este, el citrato es como es refrescante, pienso yo, ese, por eso. Ajá, sale a caer es bien. Refrescante, sí, eso refresca. Por la mucha inflamación que ella tiene. Sí, pues. Ahí sí, aguantó, mire. ¿Y usted no tiene el citrato aquí? Sí, pues. No, mijo, solo lo único que tengo son salandros. Pero es fresco también el salandro, sí, ¿verdad también, usted? Sí, también, no sé si le van a dar esa toma y de usted, depende. Pero si, a ver si qué dice usted aquí, también. ¿Se lo damos de una vez? Sí, sí, no, sé, no sé qué dice ella. Sí, está bien, se sí, puede, ¿va? Sí, sí, se puede. Puede, sí, sí, está bien, de lejos. Dice, digo, yo ella tiene que decir. Porque dice ella que era refrescante, o sea. Sí, ajá, lo que ella quiere es que sea fresca para que ella. Sí, pues. Sí, no le digo, ¿eh? Sí, que en cómo sudando está, ¿no? Mucho calor hay aquí, ¿verdad usted? De todo lado hay calor, señor, no solo aquí. Donde quiera. La capital casi. Ah, no, allá es refrescante también. Ah, no creo. Está haciendo mucho frío. Ajá. No, pues tranquila, Chely, ya creo que ya se tranquilizó y esperemos que se vaya a tranquilizar más. Ay, ya le quito el dolor. Ya, ahorita ya. O sea, que sí tiene todavía un poco, pero ah, ya sí, no es pero como ya ahorita de que primero. Le llegó a normalidad a su estómago, ahí quedó, ¿ven? Y ahí ya no olió tanto, ¿va, mija? Sí, no agobia usted. Ah, sí, ese dolor lo agobia de una vez. Y uno se preocupa también, usted, quiero o no, uno se preocupa, estábamos ahí en el grupo, claro. Cuando de repentito a ella le cayó eso, usted es santo. Dios, sí, Dios, a ella duele mucho acá, por los quistes que tiene, ella tiene sí. Quistes en los ovarios. Sí. Ajá, sí, por eso. Ay. Es malísimo eso, o sea. Ah, no, eso es malo, eso hasta para cuando le viene su periodo les agarra mucho dolor. Unos retorcijones que les dan. Ajá, ¿verdad? Son cólicos, les cae. Ajá, son cólicos. Sí, pues. Pero ahí aguantó, ¿mí? ¿Mm? Ya, pues. Allá no duele, ¿verdad, mí? ¿Cómo está, ¿ves? El baque cólico es cuando uno mucho se enoja, ¿verdad? Ajá. Mucho se enoja. Es malísimo, ¿verdad, usted? Sí, es malo. Ahí aguantó, ¿mí? Sí. Una persona no dijo y ahorita va a empezar a reírse. Que tomar agua chichicaste, ¿va? Así no tiene una persona, ¿será que puede? También. Chichicaste. El remedio también. El remedio también, el agua de pompo también. Ahí. Ajá. ¿Qué es pompo? Es una pelotona que hay encima. Oh, la cáscara. Ah, el que está ahí en el río, ¿ah? Ajá. Ah, es que hay varios remedios. También lo que es el palote también para la inflamación del estómago. Hay varios remedios que es natural y uno no sabe qué es, ¿verdad? Imagínense, y uno va con el médico, un gran dineral, y ya ves. Es cierto. ¿Sí? Medicamento casero, ah, se cura uno. Es cierto. Ajá. Es puro pero cierto, lo que quiere sí. Es tener fe, ¿verdad? Sí, eso es lo importante. La fe es lo que la fe mueve montaña, dijo. Sí, es cierto. Sí. Cabal. Te preparamos la toma. Sí, dice. Ahorita, mire. Hoy aguanto, ¿ven? Es que ella traía bien bajo el estómago. Sí, llorando. Sí, pues sí, qué dolor es. Ahorita ya se va a poder enderezar, ¿va? Llorando estaba. De dolor. Si usted quiere, no se abroche su falda ahí de usted depende. Ajá. Porque ahí más lo aprieta. Más sí. Pues, ajá. Y lo baja para abajo, pienso yo, pues. Sí, así es. Vamos a prepararle su tomita ahí, que se sí. No, bueno, gracias a usted. Ayúdenla ahí para acá. O sea que eso depende de los cólicos. Y pues, como ella casi. Hace rato que como ella no es enojada. O sea, ella ajá. Es alegre. Ajá. Si ella fuera. ¿Cómo no es enojada? Sí, no, se lo sí, es enojada. Por eso digo. No está enojada, dice que no se enoja. Si ella fuera enojada, no para no decir si ella fuera enojada, estuviera sí, ya. Sí, yo entendí lo que dijo Boris. Ajá. Ya va, mi criterio. Eso es lo pero, que ella tiene de eso, se enoja.
Malísimo. Ay, y está mala y está así todavía. Fácil lo mata uno, ¿verdad? Pero ni modo, pero... esperemos que ella se va a recuperar. Hay que ir a buscar los pompos, digo. Sí, esa es una medicina natural. Es que hay varias, sí, pero como nosotros no sabemos. Sí, los pompujuistes. Pues sí. Son como una bolita, como ver pelota. Sí.